¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos una vez más a Paralelo Cero. Seguimos encerraditos, estamos en casa, pero vamos a ponerle onda y desde acá disfrutar lo mejor de la náutica nacional e internacional. Como siempre, en Paralelo Cero, los adelantos. Te mostramos la lancha Open Vision 150. Conocemos el top 5 de las embarcaciones más increíbles del mundo. Y una lancha clásica Paliettini de 1940. Tiempo asistimos al lanzamiento de la lancha Vision 150, un producto que mantiene su vigencia y penetración en el mercado. Hoy en Paralelo Cero revivimos esta nota que la realizamos en Rosario. Estamos con Fernando, representante del astillero Vision. ¿Cómo estás, Fer? Bien, todo bien. Nos hiciste venir hasta Rosario para mostrar un nuevo producto, el lanzamiento de un nuevo modelo. Contanos de qué se trata. La lancha es la Vision 150, una lancha muy bien terminada, muy bien fabricada. Tuvo su desarrollo, es un diseño nuestro. Hablemos de las medidas, de las dimensiones generales. Es una lancha de 4.60 de eslora, una manga de 1.84 y bueno, le cambiamos la cubierta, el casco. Van a encontrar una lancha totalmente nueva, con los, por supuesto, los mejores materiales. La que estamos viendo y presentando hoy, ¿con qué motor cuenta? Esta está con un Evinrude de Tech de 60 HP. Con este motor te va a gastar 8, 9, 10 litros la hora. Puede salir con un tanque de 25 litros o de 60 litros. Y bueno, con uno de 60 te vas a Uruguay, a donde quieras. En su interior, ¿qué comodidades podemos encontrar? La lancha viene con back-to-back o butacas giratorias. Novedoso es el asiento de popa, que para este tamaño casi todas tienen dos asientos, esta tiene un asiento entero. Viene con un tablero muy bonito, asientos de proa en U, con tambuchos, guardaesquí, luces de navegación, luz de fondeo. Tenemos dos modelos, una más equipada. La más equipada tiene VHF, ecosonda, estéreo. Dos primicias, la lancha y que están por abrir un nuevo showroom, ¿no? Sí, estamos muy contentos con eso. Es un showroom en donde van a estar todas nuestras lanchas. El Libertador, que es un lugar donde están todas. Bueno, Fer, mucha suerte ahí. Nosotros te agradecemos por la nota y, por supuesto, para vos, unas gafas Union Pacific para que disfrutes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en todos nuestros proyectos. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y para estar muy pero muy bien informado durante la semana, te invito a que ingreses a comunidadnautica.com, donde vas a poder disfrutar la mejor náutica nacional e internacional. Ingresás, te suscribís y formás parte de esta comunidad. Acordate, comunidadnautica.com.
Ahora en nuestro programa, momento de la primera pausa, pero quédate ahí que esto recién comienza. Tenemos mucho más Paralelo Cero. En instantes en nuestro programa vas a conocer el top 5 de las embarcaciones más increíbles del mundo. Ya volvemos. Viagose, bolsas y bolsos. www.viagose.com.ar. Viagose, bolsas y bolsos. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com. Súmate, sé parte de este mundo. Y si vos sos amante de los barcos y todas las embarcaciones, no te podés perder los últimos lanzamientos. ¿Dónde lo vas a ver? En Esloras. Podés ingresar a su canal de YouTube Esloras TV, donde vas a disfrutar de todas las imágenes en HD. Otra de las propuestas es verlo a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora equipamos muy bien nuestra embarcación para salir al río de la mano de Barón. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Barón, y todos sabemos lo importante que es mantener protegida nuestra embarcación. Para ello contamos con defensas, obviamente en distintos tamaños, las van a encontrar en nuestra página o en nuestras sucursales. También con un nuevo modelo para pontones que viene con un corte que permite hacerla firme en algún lugar y que no se pueda patinar. Nos vemos en la próxima y siempre con más novedades. Hasta luego. Y aquí está, llegamos al top 5 de las embarcaciones más increíbles de todo el mundo. Mirá. Puesto número 5. Este bote eléctrico y ecológico te hará sentir como si estuvieras conduciendo un karting en el agua. Es fácil de conducir y no es exigente. Puede acelerar hasta 25 km por hora y no es necesario una licencia para conducirlo. Lleva hasta 2 personas con un peso máximo no superior a 160 kg. Las baterías se cargan en 2 horas y tienen una autonomía de 120 minutos a máxima velocidad. La embarcación tiene 2.5 metros de eslora y pesa 62 kg incluyendo las baterías. Puesto número 4. Este inusual barco producido por una empresa especializada en desembarcos puede alcanzar una gran velocidad y utilizar su nariz de proa como plataforma de embarque. Tiene sólidos picos de arrastre para sostenerse en la costa e impulsarse, lo que permite a los pasajeros salir del barco sin mojarse los pies. Cuando es hora de navegar, el barco se impulsa hacia atrás desde la orilla. Estos picos se pueden utilizar como anclas. Puesto número 3. Parece un híbrido entre un catamarán y un helicóptero, y es popularmente conocido como el gato helicóptero. Esta embarcación se posiciona como un vehículo muy rápido que se mantiene estable, incluso en aguas con marejada. Se produce con motores fuera de borda, alcanzando los 90 km por hora. Tiene una eslora de 6.5 metros. Puesto número 2. Este submarino eléctrico es como un auto deportivo para bucear. Los creadores de esta invención querían hacer que el mundo submarino fuera aún más accesible para las personas, y lo lograron. El precio de este submarino individual es similar al de un auto económico.
La eslora es de 3 metros y está construido en fibra de carbono. Pesa 60 kilogramos y desciende hasta los 60 metros. Funciona gracias a un motor eléctrico que impulsan dos turbinas situadas en las bandas. Puesto número 1. Este dispositivo es un híbrido entre un pequeño barco eléctrico y una silla de playa. No alcanza grandes velocidades, pero proporciona un excelente descanso en el agua para una y dos personas. Los pasajeros pueden disfrutar de dos cómodas sillas ergonómicas que les permiten sentarse con mucha comodidad, estirar todo el cuerpo y deslizarse hacia el agua en caso que quieran nadar. Los creadores también proporcionaron protección para el sol. Para este propósito, sobre los asientos encontramos una construcción inusual que recuerdan a hojas de palmera o pétalos de plantas tropicales. El motor eléctrico tiene una autonomía de 6 horas. Entre otras cosas, está equipada con una heladera compacta, un posavasos y un sistema de sonido con conexión Bluetooth. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan. Es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece dos lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre 4 personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un Tracker, por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de 2 tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super 2 tiempos o Mercury 60 HP de 4 tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor 0 horas. Lancha Plan 100% financiado. De Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas. Llegamos así a la segunda y última pausa aquí en Paralelo Cero, pero no te muevas de tu asiento que hay mucho más por compartir. Enseguida seguimos navegando por todo el mundo de la náutica. No te vayas. En instantes en nuestro programa vas a conocer una lancha clásica Paletini de 1940. Ya volvemos. Sigue. Lujo interior, excelente diseño y el estilo de siempre. Sigue. Más de 4 décadas ofreciendo el placer de navegar. Comunidadnáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
Y antes de ir a la siguiente nota, te recuerdo que si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. No solamente vas a ver Paralelo Cero, sino la programación completa de este canal. Es una muy buena propuesta. Ahora sí, vamos a conocer a Tentadora. Es una Pagliettini 460 diseñada por Oscar Pagliettini y que fue utilizada por Oscar Alfredo Gálvez. Mirá. Hoy en Paralelo Cero te queremos mostrar una lancha que además de ser bellísima y estar impecable, tiene muchísima historia. Estamos con Romina, que es su propietaria. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, queremos conocer en profundidad la historia, que es de más interesante, de esta lancha. Bueno, somos de una familia que siempre hemos navegado desde la época de mis abuelos. Un día papá me llama y me dice, te encontré algo que siempre me estuviste pidiendo. Y le digo, ¿qué? Me asusté cuando me dijo eso. Y bueno, fue como amor a primera vista con la lancha. Era de Oscar Gálvez, lo usaba para competir en la época de la Segunda Guerra Mundial, como no había cubiertas para correr en auto. Es como que en esa época marinizaron los motores estos, que eran unos Ford 60 HP V8, los marinizaron y empezaron a hacer carreras acá en el Delta. ¿En qué condiciones se encontraba? Porque eso es lo importante también, ¿no? Le hice acero la lancha, desde lo que es carpintería, el motor, cuando lo voy a buscar, estaba todo desarmado, eran cajones de manzanas. Y bueno, Raponi fue quien barnizó la lancha, Raponi fue quien le hizo los colores y quien nos fue asesorando, y bueno, acá estamos. Romina, contame qué utilidad le das, si salís a navegar con amigos. Salí un par de veces, me pongo nerviosa porque la veo frágil, si bien está toda reforzada, está completamente recorrida y es segura, no es que la chocas contra un muelle, se golpea un poquito y decís, bueno, la meto en un astillero y se soluciona. Acá tenemos una madera que tiene 100 años, entonces arreglar una madera si se rompe, yo puedo mandar a cambiar el rumbo, pero no es lo mismo. Como decía al comienzo de la nota, es una embarcación que llama mucho la atención y está realmente impecable. ¿Qué cuidado lleva? Recién nos comentabas también que vas a darle más manos de barniz. Bueno, como estuvo tanto tiempo fuera del agua y estuvimos trabajando, esto como es madera, la madera siempre, Raponi me dice, la madera siempre está viva. Entonces la idea es que va a quedar en el agua cuando terminen de trabajar bien las maderas. Tiene 11 manos de barniz y va a tener que, como el sobrante, el excedente de barniz se va para afuera. Cuando se termine de acomodar todo, bueno, le daremos 5 o 6 manos más para que quede óptima, como un espejo, que es lo que yo quería. Romina, en este momento estamos viendo una foto en la tapa de una revista que creemos que eso sintetiza lo que fue la restauración, lo que es la restauración de esta lancha y de la historia que encierra. ¿Qué nos podés contar? Bueno, esta es la nota de la tapa de revista El Gráfico de febrero del año 1945, cuando Oscar Gálvez corría con esta lancha. Bueno, nosotros te queremos agradecer y agradecer también a Germán Barbot, que nos hizo el lazo para conocer esta maravilla, y agradecer al Museo Náutico Argentino que sigue preocupándose, restaurando embarcaciones, así no se pierden. Yo necesito agradecer eternamente a Luis Aguilera, que es el que agarró 4 cajas de madera, de chatarra, toda oxidada, y bueno, logró que el motor funcione. A mi hermana Natalia, que la verdad le puso el pecho, que ella quiso venir hoy y no pudo. Bueno, le mandamos un beso y le agradecemos. Te hacemos entrega de unas gafas Union Pacific. Gracias, siempre son útiles acá en el río. Gracias. No, gracias a vos.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Ahora sí, chicos, llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que realmente lo hayas disfrutado. Seguimos en casa, seguí cuidándote, por favor, que como te digo, falta poco. Falta muy poco para volver al río, pero bueno, mientras tanto, nos entretenemos con esto y también con comunidadnautica.com, que es un portal completísimo. Vas a encontrar todo lo que vos estás buscando. Vas a encontrar los tests a todas las embarcaciones nacionales, las noticias de todos los días durante todo el día y, por supuesto, la tendencia náutica mundial. Todo lo que buscas referido a la náutica está en comunidadnautica.com. Así que no dejes de entrar. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Les dejo un beso muy, pero muy grande a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y los espero la semana que viene, jueves, 21:30 a través de la pantalla del Garage TV. No me fallen, porque los voy a estar esperando. ¡Chao!